Deprisa, Carmen, porque tengo que salir. Cuestión de media hora. No habrá nadie aunque llame. ¿Han llamado? Sí. ¿Quién será? Mira, a ver. ¿Esperas a alguien? A nadie. Buenas noches. Buenas noches, doña Matilde. ¿Está su marido? Sí. ¿Podría hablar unos minutos con él? Bueno, con los dos, que no vengo a quitárselo. ¿Qué cosas tiene? Pase usted. Aquí está. ¿Cómo está usted? Sí, señora, ¿y usted? Ya ven, con mis achaques, pero defendiéndome a pesar de estos fríos. Ya, ya. Siéntese, doña Matilde. Muchas gracias. Ustedes perdonarán esta visita inesperada. Y cuando les diga el objeto de ella... Usted dirá, cualquiera que sea, siempre será para nosotros una prueba de confianza. De eso pueden estar ustedes bien seguros. En esta casa nos conocemos todos. Y porque sé la clase de gente que son, vengo a pedirles un favor. Usted dirá. ¿No andará por ahí la criada? No quisiera que nadie se enterase. No. No tenemos criada. Ah, ¿no? ¡Qué bien hacen! Son todas unas pécoras entrometidas, chismosas, y lo que comen. Y teniendo una esposa como esta, brindando salud. Pero a lo que iba. Es el caso que esta tarde, muy anochecido, mi administrador... Bueno, yo le llamo mi administrador. Pobre de mí. Para lo que tiene una que administrar. Me trajo un dinero. Dichoso dinero. Total... que ya era tarde para ingresarlo en el banco. Y cuando lo estaba contando, entró mi criada y echó una mirada a los billetes. Que no quieran saber. Yo, la verdad, no me atrevo a tener ese dinero en casa toda la noche sola con ella. Así que he pensado dejárselo a ustedes hasta mañana en que iré a ingresarlo en el banco con mi administrador. Ustedes perdonarán la molestia. Molestia ninguna. Es una prueba de confianza que le agradecemos en cuanto significa. Y ustedes dirán que como vengo de sombrero del piso de abajo, es para que ella crea que me he llevado el dinero fuera de casa y no le diera una mala tentación esta noche. Yo, por si acaso, duermo siempre con la puerta trancada y pongo una silla delante con muchos cachivaches encima que puedan hacer ruido si alguien entrara. Con que no quiero entretenerles más. Aquí está el dinero. 80.000 pesetas. ¿80.000 pesetas? ¿Quiere usted contarlas? No, ¿para qué? Si usted las ha contado. Yo sí, varias veces, pero puedo haberme equivocado. ¿Y vamos a quedarnos con todo ese dinero en casa? No hay sitio más seguro. Los ladrones son gente bien informada. Bueno, no quiero ofender. La seguridad son ustedes. No vendrá nadie a estas horas, ¿verdad? No, señora, nadie. Voy a darle un recibo.
Recibo, no faltaría más. De aquí a mañana, ¿qué podría pasar? Que hubiera fuego, lo mismo sería en mi piso. El dinero duerme conmigo y dormirá mejor que yo. ¿En qué otra cosa podría suceder? ¿Que yo me muriera esta noche? ¿Quién piensa en eso? ¿No está usted como para morirse así como así? Y en ese caso, más perdería yo, ¿no les parece? No tengo a nadie en el mundo. Parientes, Dios nos libren. No sirve más que para contarle a uno los días. Así que hasta mañana. Les he dado el dinero. Aquí está. Oh, sí, claro que cabeza la mía. No me despidan. No se molesten. Y sobre todo, no salgan. No vaya a ser que nos vea la criada. Dichosa escalera. Ay, ay.